Oigan, pero fíjense, tal es la similitud entre el concepto de conciertos de grandiosas y el de divas, que los productores de ambos espectáculos podrían llegar a los tribunales. No, hombre. Dulce, Rocío Banquels, Manuela Torres y Lucía Méndez se unen en concierto y no precisamente se trata de grandiosas, sino de divas, producido por Omar Suárez y Luis Jiménez para el público de Estados Unidos, pero con una publicidad que el dueño de grandiosas, Hugo Mejuto, ya reclamó. Se lo mandé a Dulce, le dije, oye, ¿este es real? Y me pone que sí. Ese fue el único detalle que me hubiera gustado, al menos de Dulce, ¿no? O por Dulce enterarme de otra manera, no por redes sociales. Sería muy, muy mal plan mío impedirles trabajar o no apoyarlas. Pero las formas es lo que no está bien. Sí me dijo mi abogado, oye, sí puede proceder completamente, sobre todo también con el elenco. Le digo, pero el elenco tiene la libertad de trabajar, yo no tengo fechas en Estados Unidos. Mientras no pise en México, que sí hay compromisos. Y de primera mano, la cantante Dulce dio su versión. Incluso la publicidad, la que me mandó Hugo Mejuto, que es el que hace grandiosas, pues sí, sí está muy igual, ¿no? Es más, a ver si pues la podemos ver. Pues ponemos nuestras caras, ¿qué ponemos? ¿Los hombros o la pierna? ¿Qué ponemos? Oye, Dulce, tampoco digas que qué original y qué distinto. O sea, si anuncias a alguien, tienes que ponerle la cara. ¿Tipo de contrato con Hugo que no permita hacer un tipo de show no parecido? ¿O cómo es el arreglo con él? Yo no tengo ninguna exclusividad con nadie. Okay. Mira, yo adoro las grandiosas. Uh-huh. A todas las que han sido mis compañeras, las amo, las respeto, las admiro. Y a Hugo también lo quiero muchísimo. Es un muchacho muy emprendedor. Es talentoso, muy artista, sí, en todo lo que hace, talentoso. Lo quiero muchísimo. Pero yo le pregunté a Hugo, ¿no tienes algún proyecto en Estados Unidos con las grandiosas? No. Pues ok, uh-huh, bueno, pues entonces yo voy a hacer Estados Unidos con otro grupo. Voy a trabajar, no estoy ofendiendo a nadie, claro, ni faltando el respeto a nadie. El productor de Grandiosas confesó si procederá de manera legal contra Omar Suárez o quienes resulten responsables. Ya tiene muchas como para que yo todavía lo demande, y aparte no funcionaría porque hasta donde tengo entendido no puede entrar a México por los mismos problemas que tiene legales. Y no está padre que todavía me sume que yo invierta mi tiempo, mi energía en estancarme en un pleito legal cuando realmente no me está haciendo nada a mí, se lo está haciendo a él. Está haciendo una producción en base a otra, es el mismo elenco del 2017 de Grandiosas, el mismo, nada más que estaba Edith Márquez en vez de Lucía Méndez, desde ahí radica la calidad. Con Lucía me cae súper bien a nivel personal. Estábamos ahí en pláticas a ver si quería estar en Grandiosas, ahí cotorreando, platicando, porque tengo una relación bonita con ella. Cuando me pone a su oficina y me pide el primer crédito y las demás chiquititas, eso no pasa en Grandiosas. Por su parte, Omar Suárez nos compartió hace unas semanas si tenía una orden de aprehensión que le impida pisar México. Llevo tiempo de que coincidió que yo andaba de gira en Estados Unidos, y entonces de pronto todo el mundo dijo que me había ido y tal, pero no, o sea, yo estoy viviendo ya en Monterrey. Okay. Voy a ir a ensayar obviamente a México y todo. No, realmente esa situación, sí tengo algunas situaciones que hay que, legales, que hay que finalizar, pero son procedimientos que a veces se llevan años, ¿no? Y que hay que terminar, pero no, gracias a Dios, nada de eso. Y Lucía Méndez reveló por qué no ha estado en Grandiosas, pero ahora es una diva. Que varias veces me ha ofrecido Grandiosas, ¿o no es así, comadre? Sí, efectivamente, sí te ha invitado a Grandiosas y tú eres la que siempre tienes algún motivo para no querer ir. Ya hasta habíamos hablado tú y yo de nuestros duetos, comadre, me quedaste ahí mal. Está, es al revés, para que veas cómo las cosas las plantean diferente, que igual que el Puma, y qué bueno que es mi comadre. Sí, me ha invitado hace años a Grandiosas, un día estaba tan enojado que salió y dijo, no, ella no canta, las Grandiosas. Bueno, y Rocío le contestó, pues bueno, pero tiene tantos éxitos que sí es grandiosa.
En este momento nos enlazamos en vivo con el productor Hugo Mejuto, el productor de Grandiosas, para que nos diga si va a demandar a Omar Suárez o no lo va a demandar, si va a demandar a Abraham Méndez o no lo va a demandar. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué acción legal vas a tomar? Gusto en saludarlos a todos allá. Lalo, Adis, Mona, Gus, gracias por el espacio. No, a ninguna. La verdad es que a mí no me están haciendo nada. Yo estoy muy contento con el aniversario de Grandiosa. Sí, me molestó, ya lo compartí, enterarme por redes sociales. Me hubiera gustado, hubiera sido más lindo enterarme por Dulce, sobre todo a nivel pues personal, pero no verlo en redes sociales y con un material fotográfico y un arte muy parecido. No por mí, sino por el productor que lo está haciendo, los productores, para que no se esté comparando, que ese es el único conflicto, ¿no? O sea, es muy parecido. Oye, ¿y hablaste ya con Omar Suárez, que entiendo es el encargado de este asunto? Sí, hablé con Omar Suárez de inmediato. Le dije, oye, Omar, pues está padre, cada quien tiene derecho a chambear, a trabajar, a ganarse el dinero trabajando limpiamente, pero pues estás ocupando fotos. Amigo, yo no sabía. Le dije, no, si no sabías, te estoy compartiendo. Son fotos de Grandiosas de ediciones pasadas. Entonces, no, pues diles a ellas, a mí no. Le dije, no, es que aquí debe haber una cabeza. Pues es que tal y tal. Y bueno, hablé a Dulce y le dije, oye, Dulce, no seas malita, por favor, si este hombre no invierte en sus producciones y no las viaja para hacer su propio material fotográfico y desde un inicio empezar padre, pues tú mándale una foto que no tenga que ver con Grandiosas para que, si de por sí es parecido, no se confunda y la gente no me esté felicitando de ir a Estados Unidos cuando ni es mi producción. Ok, pero tú no tienes bronca con que Omar Suárez esté haciendo divas allá en Estados Unidos, ¿verdad? No es que tenga tanto no problema, Gus. El tema es que cualquiera puede trabajar y cualquiera puede hacer las cosas. En las cosas que funcionan siempre van a ser copiadas y siempre van a ser replicadas. Entonces, el problema para mí es que la gente se confunda, que no sepa qué es Grandiosas y qué es este espectáculo. Y con el tema de Lucía Méndez, también aprovecho el espacio. Sí, efectivamente, después de que conocemos a nuestra gran amiga Vicky, yo estuve invitando a Lucía Grandiosas. Me pareció buena idea porque el público me lo pedía, pero me pidió algo que yo no podía cumplir y entiendo que para ella era importante. Para mí, yo no iba a dar un primer crédito porque eso para mí es obsoleto, los primeros créditos y achicar a los demás y demás. Yo le dije, no, Lucía, mejor no. Y yo le di las gracias a Lucía. Le dije, en otra ocasión, pero no. Primeros o créditos sea, y esas cosas. Lucía quería conmigo que fueran chiquititas las demás y ella en grandota. Ese fue el tema que me dijo, y a mí me pones en primer crédito. Abraham Méndez fue el que, su hermano fue el que me lo pidió. Uh-huh. Y le dije, no, Lucía, para mí valen todas igual, todas son grandiosas. Claro. Eso que hacer más a ti y minorizar a las demás es obsoleto, es ochentero y no, conmigo no va. Gracias. Exacto. Te agradezco, pero no te quiero en Grandiosas bajo esa condición. Oye, Hugo, querido, te saludo con mucho cariño. Dime algo, porque le preguntábamos mucho acerca de los contratos o del contrato que tienes con cada una de ellas. ¿Tú no manejas contratos de exclusividad frente a este proyecto o únicamente las tienes confirmadas por fechas? ¿Cómo lo haces? Fíjate que ya había pasado, también le quiero aclarar a Lucía que no, este show de Grandiosas, primero fue Grandiosas, pero no se trata de ver quién descubrió el hilo negro, porque yo no soy ni el genio de los espectáculos, sí, ni el que inventó nada. Soy el que hace Grandiosas y el titular de Grandiosas, nada más. Entonces, yo manejo un contrato que en su momento se firmó de que no se podía, estando vigente Grandiosas, hacer algo parecido por el conflicto de intereses. Sin embargo, hay muchos abogados que ahorita me han contactado, amigos en común y demás, que me han dicho, oye, aunque no esté firmado, sigue vigente ese contrato, vamos a darle. Pero le dije, es meterme en líos, desgastar mi energía en pleitos. Yo a Omar lo respeto, respeto mucho que quiera trabajar, pero creo que el estilo de Omar siempre es iniciar una producción con problemas desde el día uno y yo no me quiero inmiscuir en uno más, ya tiene suficientes. A él le gusta la controversia y también
pues a mí me gusta estar ahorita en paz, como que ya me peleé mucho hasta con Miriam, como para estarme seguir peleando. Ya, la ya, verdad, ya, ya. No mucho problema, Huguito, con eso. Amor, ¿no? Y paz. Bueno. Amor y paz. Bueno. Pues te deseo Hugo Mejuto, gracias, un abrazo, buenas tardes, hasta luego, gracias. Doctor Hugo Mejuto.